alemán. Ya está. Sí, también hay alemanes que nos escriben. Nos acaba de escribir un alemán, ¿no? Uh-huh. Vale. Yo he ido con un alemán y he ido con un no sé, cubano. No, fui a Catemaco como un año y medio. Ah, un francés. Ah, dentro de francés. Y también con un alemán que está aquí. No, es un holandés. Ok. Estamos aquí con la señora Mirel. Ella es de aquí, de la ciudad de Coatzacoalcos. Ahora, ella nos dice que es alérgica a las redes, por lo tanto, no la vamos a poder conocer. Nos da permiso de grabar su terapia, pero sin que su cara aparezca. Así que vamos a respetar esa parte y le vamos a hacer unas preguntas para entrar en contexto de la terapia y sepamos de qué se va a tratar. Señora Mirel, ¿nos puede comentar cuál es su problema? Actualmente el espolón, pero tengo un diagnóstico de compresión radicular. Ajá, y me comentaba también de columna bífida. Columna bífida desde nacimiento, pero después de los 5 años que empecé a caminar, me dediqué a hacer demasiado deporte extremo. ¿Empezó a caminar hasta los 5 años? Hasta los 5 años. Ok. ¿Y ha jugado, me decía que ha jugado voleibol? Fútbol. Ah, ¿fútbol también? Sí, las dos cosas. Corrí motos. Órale. Esos son deportes extremos. Uh-huh. Bueno, pues entonces, ahorita vamos a enfocarnos en su problema actual, que sin duda su problema de base, su columna bífida, su compresión radicular, tiene que ver con este problema de sus talones. Ahorita vamos a checar y vamos a ver qué encontramos. Así que ahí vamos. Muy bien, aquí podemos checar la dismetría de sus piernas, que más bien no es de sus piernas, sino que es la oblicuidad de su pelvis. Y esto se refleja como dismetría de piernas. Vamos a checar los talones. Aquí podemos ver cómo se refleja la dismetría en talones. Y ahora revisamos su pelvis y a nivel de lumbares me llama la atención la hiperlordosis. Este aumento muy pronunciado de la curva de sus lumbares, donde cuando seguimos el trayecto de la columna nos encontramos con que topa con el sacro. Y entonces tenemos una retrosacrolistesis. Esta retrosacrolistesis lo que quiere decir es que su sacro está encimado sobre la L5. Y si yo manipulo acá, lo que ella siente es dolor. Sí, sentimos dolor. Entonces ahora ya descubrimos a qué se debe su espolón calcáneo. O sea, el espolón calcáneo, la exostosis, o sea, el crecimiento de hueso en la puntita de sus calcáneos, no se produjo por sí mismo o por un problema de su metabolismo del calcio o de las proteínas, sino que se produjo secundariamente a su retrosacrolistesis, ¿sí? El sacro, ella en alguna maniobra de los deportes que ha practicado, su sacro se le fue hacia atrás. Entonces, nos vamos a enfocar a corregirlo. Y con eso, corregimos el espolón, sin tanto rollo. Vamos pues. Ok. Entonces, vamos a arrancarnos. Señora Mirel, ahí le voy. Le voy a traccionar sus deditos. Afloje su pierna.
Están súper tensos. Entonces tenemos un crecimiento óseo en la punta de sus calcáneos. Eso se llama exostosis. Es hueso que le creció en la punta de sus calcáneos. Y eso sí es un verdadero espolón. Pero vamos a ver cómo se corrige. Y le va a quedar al 100. Muy bien, pues ahí vamos adelante con la terapia. Tenemos decenas, ¿qué digo decenas? Cientos, miles de terapeutas que no saben cómo se corrige el problema del espolón. Y andan por ahí haciendo unas terapias medio raras que la verdad no le dan resultado a la gente. Voltea su cara para allá. Ahí está. Ahí le voy. Afloje. Flojito. Flojito. Vale. Voy a apretar. Se va a voltear para este lado, va a poner su cabeza aquí, todo su cuerpo de lado, se puede cerrar su brazo. Doble su rodilla. Ponga sus dedos entrelazados, abra sus dedos entrelazados. Voltearse para el otro lado. Ok, para los que se preguntan cómo se hace esta maniobra de torsión habiendo columna bífida, bueno, pues como hacen sus cosas los puercoespines, con mucho cuidado. Muy bien, con la rodilla, no me vi. Póngase boca arriba. ¿La voy a jalar? Subas un poquito, sube para allá.
Ah, un poquitito menos, por ya le deja subir ese mucho. Ahí. Vamos a subir sus metatarsianos, ¿sí? Tiene algunos metatarsianos caídos. Ahorita los vamos a subir para que se estabilice el pie. Ahí le voy. Póngase boca abajo. Aquí podemos ver ya la realineación. Podemos ver que nos falta un poquitito. Un poquitito. Pero ya no es nada comparado a cómo vino. En una siguiente sesión se le va a terminar de arreglar esto. Okay. Aquí podemos ver la alineación de sus talones. Ya los encontramos alineados. A veces no las puedo ni tocar. ¿A boca? ¿Y el dolor? Sí, ya me imagino, eso duele mucho. Sí, me dan indometacina, pero creo que no tomar. Sí. Sí, porque con la indometacina solamente, de hecho la indometacina no está recomendada para este caso, porque la indometacina es para artritis. Pero como no sabían que por qué me dolía el talón, todavía no me sacaba la indometacina. Ah, ahí le voy, le puede molestar un poquito, ¿eh? Pues para nuestros amigos que nos preguntaban que si se podía dar un masaje cuando había espolón, bueno, en este caso hay una verdadera exostosis, o sea, hay un crecimiento de hueso. En otro caso, no. Aquí porque lo tenemos confirmado con sus radiografías. Y el masaje, no se trata de romper el huesito, como hay muchos que le pegan, que le golpean y eso, no. No se trata de romper el huesito, de lo que se trata es de disolver las contracturas. Y eso es lo que vamos a hacer. Hay una zona gatillo. Esto es el centro de una gran contractura. Y simplemente hay que disolverla, hay que disolver el punto gatillo. Y se siente. Yo lo siento. Yo también. Siente, mire. Como que brinca. Sí. Fíjese, ahí. ¿Sí lo sintió? Sí. Eso que brinca. Eso es la exostosis. O sea, es como que si fuera un callito que salió en la punta del calcáneo. En una tengo dos. ¿Tampoco? No sé si checo ahí en la radiografía. Sí. Dice mi hijo, es que ya eres un alien. Muy doloroso. Sí. Mm.
no recomendado para personas altamente sensibles. Por si tengo muy alta los brazos de dolor. Sí, es lo que estoy viendo. Por eso estamos trabajando con comodidad. Y aquí el punto gatillo está más abajo. Sí. Ya podré usar zapatillas. ¡Oh! Tiene que esperar que desinflame bien. No, porque con la pandemia ni pasaría. ¡Uy! Sí. Para quienes se lleguen a preguntar cómo se hace esto con las manos, yo entreno artes marciales desde niño. Toda mi vida he entrenado artes marciales, por lo tanto, mis manos están acondicionadas para este trabajo. Porque con unas manos sin este tipo de entrenamiento, duelen las manos, ¿sí? Las personas que intentan hacer esto sin tener las manos preparadas para eso, pues se les van a inflamar los nudillos. Porque esto, normalmente, la piel de la planta del pie suele ser muy dura. Es la piel más dura de todo el cuerpo. Y, pues aquí la señora Mirel tiene bien cuidaditos sus talones. Pero hay gente que tiene unas verdaderas lijas del número 20 en los talones. O sea, puedes hasta lijar pintura, yo creo, con esos talones, ¿no? Entonces imagínate si le vas a meter los puños, pues te vas a llevar la piel y todo, ¿sale? Muy bien. Bueno, hágase un poquito para acá abajo. Oh, sí, ahí sí es talón de Aquiles. Creo que todos escuchamos que nos dijo que tiene mucha tolerancia al dolor. Tiene su umbral del dolor muy alto y vamos a comprobarlo. A ver si es cierto. Otra gente no lo aguantaría, ya digo. Bueno, pues este es el tendón de Aquiles, que ella lo tiene muy contraído. Entonces, ahí tienen la respuesta de por qué yo puedo meter mis manos y ocupar mis dedos con mucha fuerza, porque mis manos tienen entrenamiento en artes marciales. Esa es la razón de que mis dedos están capacitados para trabajar con toda la fuerza que sea necesaria. Creo que doña Mirel dejó su umbral del dolor en su casa. Sí, cómo no. No, esto está horrible. Dale un poco. Duele horrible. Ah.
hombre, casi. ¡Oh! Muy bien. Fue horrible, fue horrible. Como decía el personaje de Derbez, ¿no? Sí, horrible. Okay. Muy bien, vamos a hacerle un enfoque nuevamente a sus pies. Después del masaje que se le disolvieron contracturas, se le disolvieron puntos gatillo, trabajamos con sus tendones y podemos ver que los pies ya se alinearon perfectamente. Yo había mencionado que íbamos tal vez a ocupar una siguiente terapia, pero vemos que ya quedaron perfectamente. Muy bien, señora Mirel, terminamos su terapia. Ahora me gustaría que nos diera su impresión de la experiencia que le tocó vivir. ¿Qué le pareció? Bien dolorosa. ¿Dolió entonces? Dolió bastante. Okay. ¿Qué fue la parte que le dolió más? Ahorita los tendones. Los de sus gastrocnemios, sus gemelos, su chamorrito. Ajá, me imagino también por neuropatía diabética que tengo, ¿no? Me imagino. Okay. ¿Y el masaje de los talones cómo fue? Sentí rico. Sí, me dolía, sí, pero ahora sí que como que sentí bien. Okay. ¿Le gustó? Sí, sí me gustó. Okay, entonces ahorita vamos a comentarles a los amigos. Yo le pedí que se parara aquí, en este tapete que tiene piquitos. La persona que tiene espolón, cuando se para, digamos, en una superficie así con piquitos, pues el mismo piquito le aplasta hacia arriba y le genera un dolor terrible. ¿Cómo sintió ahorita que se paró en el tapete? Ya no hubo dolor. ¿Ya no le dolió? No, ya no me molestó. Okay. ¿Y cuando se paró en el otro banquito, que aquel no tiene piquitos, está plano, cómo sintió? Pues el dolor normal que sentía, pero acá sí, cuando me subí a la mesita, ajá, sí hubo dolor y hasta traté de no poner todo el talón. Sí, porque los piquitos empujan, uh-huh, hacia arriba, entonces se siente mejor. Sí, ajá, bastante mejoría. ¿Cuál es su sensación en su piel, lo que es toda la planta de su pie? Pues siento como hormigueo y como que estaba en todo entumido y como que estaba muerto. Como que se está desentumiendo, como que es, la sangre está circulando así mejor. Es, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué le pudiera decir a alguien, digamos, de ese gran público que nos haga el favor de vernos? Sea de donde sea, de México o de otro país, que esté pasando por un problema similar al suyo, ¿qué le diría a usted? Pues primero que nada, que se saquen unas radiografías para comprobar que es espolón. Y ya de ahí, pues venir a buscar a alguien capacitado. Nosotros que tenemos la ventaja de que usted está aquí, pues yo en cuanto lo vi, yo dije, de ahí soy. Y enseguida, tratar de buscar tratamiento. Okay, muy bien, me parece muy prudente su recomendación. Primero ir al médico para que les diagnostiquen, les saquen sus radiografías y entonces nos den un diagnóstico certificado para que ya sepamos la base sobre la que vamos a trabajar. ¿Sale? Entonces, muy bien, señora Mirel, pues muchas gracias por habernos dado permiso de grabar el video, que aunque pues todo nuestro gran público pues no va a tener el gusto de conocerla, ¿no? Pues no sé si les quiera mandar un saludito. Un saludito o algo para todos. Para todos y todas. En cualquier lugar del mundo que se encuentren, sobre todo un saludote y un abrazote para todos los mexicanos, para México en general. Entonces, amigos, pedirles como siempre que se suscriban, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando se suba nuevo material, que compartan el video en sus redes para que si alguien necesita una terapia pueda ver las soluciones que nosotros les ofrecemos y quizás decidan venir.
pongan sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.